Continuamos a esta hora. Saludos cariñosos a la gente que nos está viendo. Oiga, quiero saludar en Melipilla a la gente de Huachuna, a la gente de Libertad de Poanga, a la gente del sector de la Media Luna, el Llano, ¿cierto? Al sector de la Bella Esperanza, a Huilco, a la gente del centro de Melipilla, a la gente de la Villa Inca, a la gente de Los Maitenes, ¿cierto? A la gente de Manantiales, del sector también de a la gente que nos ve por allá en Lumbrera, en Santa Rosa, Esmeralda, la gente que nos ve por allá en Villa Alegre, Rumay también. Estuvimos animando hace poquito un evento, así que le mandamos un cariñoso saludo a todos ustedes. También para Mayarauco, para Boyenar, los saludos cariñosos a esta hora. Usted que está de cumpleaños, también quiero decirle que mandamos saludos por de cumpleaños a WhatsApp. Así que si usted quiere un saludo de cumpleaños, se lo mandamos por WhatsApp directamente a su celular. Y bueno, retomando, amigos y amigas, usted que es emprendedor, que sale a vender frutas, verduras, en cualquier parte, le quiero dar un dato súper importante. Que lo importante es romper el hielo con el cliente. Hay que romper el hielo con el cliente, sobre todo usted que va a iniciar en esto de la venta de frutas y verduras callejeras. Primero, no sé, hablar a su cliente, cuando decirle buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo ha estado su salud? Buenas tardes, señora, gusto de saludarle. Oiga, mire cómo está el día, está nubladito, hace calor, qué rico. Oiga, está fresquito. Siempre cosita esas frases cliché, esas frases cortitas, pero que caen bien. Entonces, la idea, por ejemplo, es lograr un adecuado diálogo con el cliente para que también pueda venderle su producto, pues de eso se trata. Y también lo más importante, ¿cierto?, es poder decir, oiga, esta manzana, qué sé yo, de tal zona, ¿cierto?, empezar a contarle características de cada producto, y eso también ayuda a la venta. Este plátano, oiga, lo traemos directamente de allá de La Vega, está fresquito, llegó hace pocos días. Empezar a hablar cosas que interiorizarlo con información de la fruta y la verdura que usted vende. Oiga, estas acelgas son de la chacra del señor tanto, del amigo tanto, del sector tanto. Entonces, todas esas cosas, el tomate viene de acá, de esta parte. Entonces es importante ese conocimiento para que usted, cuando venda sus frutas y verduras, también el cliente sepa de dónde viene la procedencia. ¿Le parece? Todas esas cosas ayudan a mejorar su venta, que pueda vender un poco más y que cada día vaya mejorando. Y hay una frase también importante que uno le dice al cliente, y si no lo tenemos hoy, mañana se lo traemos. Es importante adquirir un compromiso, así la persona lo va a esperar. Usted tiene que cumplir. Llega con el producto el otro día y se va a dar cuenta que ya ganó un cliente, y ese cliente va a querer siempre que te traiga toda la mercadería en lo que es frutas y verduras. Y usted, amigo mío, entonces, que necesita este audio, que ya está cansado que suene mal el audio, ahora le grabamos un audio profesional que suena bonito, a un precio realmente bajísimo.